Un saludo muy especial para todos. Les vamos a contar qué fue el 2018 para Suramericana. Primero, cumplieron nuestras nueve filiales sus ingresos. Estuvimos por encima de los ingresos esperados, cumplimos el presupuesto en un 101%. El otro dato que es importante para la industria aseguradora es el resultado técnico, donde también tuvimos un cumplimiento del 101%, con un crecimiento del 18% en ese resultado técnico. Y al final una utilidad neta de las aseguradoras, que fue una utilidad de 849 mil millones de pesos, estando en el 100% de lo que nosotros estábamos esperando para ese año. En el consolidado de Sudamericana como tal, estuvimos en 524 mil millones de pesos como utilidad de la compañía y un cumplimiento del 100%. Tuvimos pues un año en que con base en seguir adelantando en la gestión de tendencias y riesgos, en ser gestores de tendencias y riesgos, empezamos a introducir no solo unas nuevas soluciones tradicionales, como vida, patrimoniales, no solo la nueva gestión de canal, en creación de valor al canal, sino adicionalmente empezamos la concepción de generar bienestar y competitividad a las personas y a las empresas. Tuvimos un 2018 del cual estamos absolutamente orgullosos y la verdad que esperamos que este 2019 sea aún un año mejor para todos. Hasta la próxima oportunidad.